Let's go. Let's go. ¿Cree que podrá caminar hasta el pica? Llevaré al puesto de socorro. Intente caminar. ¡Gold! Helen, soy Pam. Acabo de recoger a un hombre herido en la playa de Brighton. No tiene ninguna identificación y dice que no puede recordar nada. Quiero hacerle un escáner. ¿Tienes disponible el equipo? ¿En una hora? Perfecto, vamos para allá. ¿Cómo se encuentra? ¿Sigue sin recordar nada? He encontrado esta llave en su bolsillo. ¿Le suena de algo el Banco Winslow? Tenga. ¿Quién anda ahí? Señor Rowland, ¿cuánto tiempo ha pasado? Supongo que querrá abrir su caja de seguridad, ¿no? ¿Me permite la llave? Acompáñeme, por favor. Como ve, hemos reforzado el sistema de seguridad del banco. Toda precaución es poca en los tiempos que corren. James, el señor Rowland quiere abrir su caja de seguridad. Es un placer, señor Rowland. Sigue estando al fondo de la sala. Avíseme cuando haya terminado. El cronómetro. Ese sonido... Tenía razón. Han mordido el anzuelo. Fíjate cuántas pruebas. Lo que darían por tener estos documentos en sus manos. Les atraparemos a todos. Del número 20 al número 1. ¿Qué hay de esa misión en el barco misterioso? ¿No piensas contarme nada? Está bien. Pero si es una de las ideas de esa mujer, yo que tú desconfiaría. Solo te traerá problemas. Adelante, coloca la bomba.
He caído en mi propia trampa. ¿Ocurre algo? Por favor, mantengan la calma. Por favor. Que alguien desconecte la alarma. ¿Y por qué no se lleva el...? ¡Tire el arma! Steve Rowland queda arrestado por el asesinato de William Sheridan. En su declaración dice que no se siente como un asesino. ¡Qué conmovedor! Lástima que la ley no atienda a sentimientos sino a pruebas. Y afortunadamente, yo tengo pruebas. Emery, muéstranos las diapositivas, por favor. Quiero que se fije en esta imagen. ¿Ve el impacto en la parte posterior de la cabeza? ¿De dónde cree que vino la bala? Ese edificio de ahí, justo en su trayectoria. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno. ¿Ahora quiere que le traiga un espejo? ¿O por fin va a confesar el asesinato de...? El agente Scott en la línea 1. Bien, ¿qué hay de ese dossier? No se lo va a creer, coronel Amos. El expediente militar de Steve Rowland ha desaparecido del Pentágono. Y me han confirmado que su hombre murió en una misión en México hace más de 2 años. Vaya, vaya. Su viuda se llevará una sorpresa. Pero antes de hacer pública su resurrección, Capitán Rowland, ¿qué diablos está pasando? ¡Ey! No te muevas, te quitaré las esposas. Me alegro de volver a ver. ¡Alarme! ¡No dispares! ¡Dios mío! ¡Están asaltando el edificio! ¿Pero qué es lo que pasa? ¡Se me tiene un arma cohete! ¿Dónde está el tipo del tatuaje? FBI tiene oficinas secretas en su casa.
por aquí. No parece que te alegres de verme, ¿verdad? Así que no mentías. Realmente has perdido la memoria. Pero, ¿tú quién eres? Soy la Mayor Jones, ordenanza del General Carrington. ¿No te dice nada el nombre? Carrington desapareció hace 3 días. Llevaba a cabo una investigación paralela sobre el asesinato del presidente Sheridan. Es el único que puede demostrar tu inocencia. Tenemos que marcharnos de aquí. Por encima del muro. ¡Deprisa! Toma. Yo iré delante. Tenemos un informador que me llamará para decirnos dónde tienen secuestrado a Carrington. ¡Ahí abajo! ¡Vamos! ¡Toma! Están fuera de mi alcance. ¡Buen trabajo! ¡Alarma! Interrumpimos este programa para ofrecerles un avance informativo. El intento de robo registrado en el Banco Winslow ha permitido al FBI capturar a un sospechoso que podría estar relacionado con el asesinato del presidente Sheridan. Las autoridades... Ahora será la seguridad del senador Walter Sheridan, hermano del difunto presidente y candidato a... ¡Todo despejado! ¡Venga, señorita, muévete! ¿No? ¿Pero de qué estás hablando? Oye, amigo, no creas todo lo que ves en las películas de Batman. ¡Mierda! ¡Detrás de ti! Vaya, los vaqueros ya no son lo que eran. No es el momento de contemplar el paisaje. ¡Date prisa! ¡Toma! ¡Cógela! ¡Alarma! ¡Maldita sea! Sabía que no debía dejarte solo en ese barco. Jones, ¿me recibes? Tengo la información. Te recibo. Dime qué has conseguido. Carrington fue arrestado por el general Stan y le han retenido en Esmeralda, una base militar aislada en mitad de los Apalaches. Te digo que están ahí dentro. ¡Dame el lanzacohetes! Puedo acceder al helipuerto. Pero un momento. ¿Qué hacemos? ¡Quieto! ¡Alto!
¡Moveos, moveos! ¿Eh? ¡Pero! ¡Alarme! ¿Qué te han dado el carnet? McCall nos va a matar. Parece que ocurre algo ahí abajo. ¿Pero qué hacéis? ¿Estáis locos? ¡Ah! ¡No! ¡Go! Abrid las cajas y empezad a colocar las armas. Hay que cargarlo todo en una hora. ¡Fuera el culo! Desactiva los generadores principales. Envían una corriente de 10.000 voltios a las escaleras. ¿Dónde está el segundo camión? Estaba justo detrás de nosotros. ¿Quieres que eche un vistazo? No, da igual. Sabrán cuidarse, ¿eh? Tú hablabas de entrar. Dirígete al tejado de la base. Habrá una forma de pasar. El mapa muestra un conjunto de edificios que sale por el mundo. Usa el garfio para descender. Sí, señor. ¿Qué hago con Carrington? Manténganle en el agujero. Quiero los nombres de los agentes que trabajan con él en el caso Sheridan. Quítale el tabaco al viejo. Seguro que así habla.
algo salió mal cuando me ayudaba. Pero... No tienes que demostrar nada alistándote con los Spads, hijo. Tengo una misión mucho más importante para ti. Debo interrogar a este hombre. ¡Es que nadie va a traerme mi jodido tabaco! Cierre la boca, Carrington. No sé qué demonios hago aquí. ¡Dios santo! ¡No puedo creerlo! ¡Mi mejor hombre está vivo! Tenga, es un intercomunicador. Jones, ¿me recibes? ¿Qué dices? ¿Cómo que amnésico? Oh, al fin, mis cigarros. Fíjate en esa mala bestia. Hay que ocuparse de él. ¿Listo? ¿Estás preparado, hijo? Oye, grandullón, ven aquí. Tengo que mear, deprisa. ¿Será mamón? Voy a matarle. Hay que encontrar el fusil. Deshazte de esos payasos. Yo contactaré con John. ¿Ha visto alguien la llave del almacén? La tiene allí. ¡Bastion! Todo despejado. Jones nos espera abajo. ¡Larguémonos! ¡Matadle! ¿Has oído? ¡Cúbreme! ¡Mira! ¡Es un regalito para ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Ten, no creo que nos dejen pasar fácilmente. ¡Go!
¡Han vuelto! ¡Cuidado, agáchate! ¡El cable se va a partir! ¡Me levante y les entretendré! ¡Cúbreme! Tengo que encontrar un lugar para asegurar el garfio. ¡Por aquí! ¡Lanza cohetes a las torres! ¡Atrás! ¡A cubierto! ¡Ahí están de nuevo! ¿Tiene? ¿Todo bien? ¿Vía libre? Sí, adelante. El helicóptero está tras esa colina. ¡Vamos! ¡Malditos traidores! ¡Cuidado! ¡Otro lanzacohetes justo enfrente! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! No puedo volver a poner en marcha el aparato. Necesito su ayuda, general. Esconderemos el helicóptero. Tú avísanos cuando veas la cabaña. No lo entiendo. Según el mapa, la cabaña debía estar... Chicos, dejad de hacer el idiota. ¡Alá! ¡Go! Haz que Kim salga por la parte trasera. Voy a posar este pájaro cerca de vosotros. Trabajo.
cierta dosis de su fentanil. Empiezo con el tatuaje. Adelante. ¿Cómo te sientes, hijo? Esta es la viuda de Steve Rowland, el hombre cuya identidad has adoptado. Steve era el número 13. Yo era el 17. Los jefes de la conspiración enviaron a la mangosta para matar a mi marido. Pero Steve consiguió arrastrarse hasta aquí antes de morir. Algún día descubriré el rostro de los que le traicionaron. Yo también quiero acabar con todos ellos. Del número 20 al número 1. Quiero saber quién es el canalla que mandó asesinar a mi amigo Sheridan. ¿Y por qué lo hizo? Cuando vean al fantasma de Steve, empezarán a cometer errores. Kim, es posible que descubran tu doble juego. Siempre llevo un arma escondida, por si acaso. ¿Puedes oírme? Escucha con atención. He identificado a 3 miembros de la conspiración. Se dirigen al campamento de los Spats para asistir a una reunión secreta. Tienes que ir allí. Yo ya he cumplido mi misión. Ahora te toca a ti. ¡Cúbreme! ¡Encontré su escondite! ¡Por aquí! Vamos a divertirnos con el lanzacohetes. ¡Destrozad esa camaña! Estoy curado, doctor. ¿Podré regresar a mi unidad? Cara de mosca, cara de mosca. Macol es una mosca. Sí, mi coronel. Así que, amigo mío, dice que tiene amnesia, ¿eh? ¡Sí, mi coronel! ¡Cierra la boca! Tranquilo. En Plain Rock tenemos un excelente servicio de neurología. ¿Qué? ¿Ha hablado ya? Paciencia, paciencia. Acaba de recuperar el sentido. Número 1 quiere los nombres de sus cómplices. Es imposible.
impostor de número 17. No debe ser el único infiltrado en el grupo. Examine su pecho. Dígame si hay rastro de las tres balas que le disparé. Estoy empezando a tener serias dudas sobre su identidad. Me ocuparé de ello inmediatamente. Que traerme al militar. Son órdenes del doctor Johansson. Derek y Eddie quedarán muy decepcionados. ¿Qué pasa? ¿Es que no es tu tipo? Está bien. Eres un tío con suerte. Tendrás el baño para ti solito. Maravilloso. ¿Podrían indicarme el camino? No soy de la zona. ¿Juan? ¿Qué tú, Juan? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Nivel 1! Un paciente ha escapado del cuartel. Es muy peligroso. Se autoriza el uso de armas. Les agradecen la confianza depositada en nosotros y les desean un feliz día. Gracias, señora. Vuelva pronto a vernos. Vamos. ¿Por qué no me habla? ¿He dicho algo que le haya disgustado? Doctor Leclerc.
¿Johansson? No lo comprendo, la puerta está cerrada. ¡Abre la puerta, doctor Johansson! ¡Doctor Johansson! Esto es una pesadilla. ¿Es que no sabes lo que cuesta encontrar una enfermera guapa en Plain Rock, idiota? Caramba, número 13. Llegas justo a tiempo. El doctor te atenderá ahora mismo. Es hora de hacer un cursillo de sección. Vamos, ven. El santuario. Tiene al menos 20 personas escondidas detrás de números. Señores, es un honor dar la bienvenida a mi propiedad a los líderes de nuestro grupo. Y puesto que este lugar está a la altura de nuestro ambicioso proyecto, les propongo celebrar aquí nuestra asamblea general. Ah. Mi intercomunicador, por fin. ¡Por favor! Jones, ¿me recibes? Te recibo alto y claro. Estoy sobrevolando la zona. Sal cuanto antes. Pero no le olvidaré. ¿Quién era esa fulana? Deja de ligar de una vez. La mangosta nos pisa los talones. He aparcado el coche al fondo. Vete conmigo en cuanto puedas. El sacrificio corre. Llama a la mangosta. Dile que envíe refuerzos. ¿Has encontrado algo? Oh!
Según el mapa, hay una salida de las cloacas cerca del mirador. Ten cuidado con los proyectores. Estos novatos se creen que son el jodido Rambo. ¿De dónde ha sacado McCall a estos tíos? No lo sé, pero nos ha traído una pandilla de Boy Scouts. ¿Algo del número 13? La mangosta y sus hombres se ocuparán de él. No es necesario molestar al número 1 con tonterías. Perfecto. Ahora busca la tienda de McCall y coloca el micro. Steve. No, su enemigo. Ah, sí, ya me acuerdo. Estaban siempre peleando. No recuerdo el nombre. Ben. ¿Qué pasó con él? Lo último que vi es... Jason Fly. Fly. Me voy de permiso esta noche, pero no te hagas el gallito en mi ausencia, ¿eh? Que me ganaras en el entrenamiento de ayer no te convierte en un héroe, chaval. Steve Rowland. El hombre cuya identidad he usurpado. Aparentemente, McCall ha montado la misma tienda que usó en la tormenta del desierto. No creo que te resulte difícil reconocerla. Pon el micro detrás del intercomunicador. Aquí no nos verán nadie. ¿Quieres? No, gracias. ¿Qué pasa? ¿No quieres joderte los pulmones antes de las maniobras? Sí, reservo mis energías para los momentos de acción. Tío, las maniobras son solo simulacros, ¿lo sabes? Pues algo me dice que esta vez van a ser más reales de lo que crees. Señores, acérquense. Aquí número 11, ¿me reciben? Afirmativo, adelante, número 3. Buenas tardes, número 1. El presidente Galbraith aún cree en un simulacro de estado de guerra y acaba de autorizar a los SPADs para supervisar las maniobras del ejército. Cambio. Bien. Número 5. Yo recibiré mañana la lista de los que apoyan nuestra causa. Número 9 me la entregará mañana en el plaza. Cambio. Número 11. Los envíos de armas llegarán esta noche a su destino. Y mis hombres están deseando unirse a la causa. Cambio. Excelente, excelente. ¿Y qué hay de número 3? Tengo su expediente militar. Lo saqué del Pentágono para bloquear la investigación del FBI. En cuanto a número 17, no hay necesidad de continuar la búsqueda. Tengo aquí algo que le atraerá hasta nosotros. Bien, señores. La reunión ha terminado. Buenas noches. Le acompaño a la salida.
Ha sido un privilegio contar con usted, coronel Marcol. Parece incluso más impaciente que sus hombres, ¿no, coronel? Es usted muy observador, general. Genial, lo he grabado todo. Ahora solo hay que recorrer un ingrediente rojo y destruiremos todo el complot. Buen trabajo. Ahora sube. ¡Rápido! ¿Qué demonios está pasando? Le dije que no debía fumar junto al hangar. ¡Cuidado! ¡Podría explotar! Maldito 13. 13. Sé que me estás oyendo. Número 1 había subestimado tus habilidades, pero quiere que te reincorpores al equipo. ¿Me oyes? Oye, hablemos de esto. Tira las armas. Entrada a la base. Es tu única opción. Acabo de cargar las cajas. Enviamos el fin de semana a un rincón romántico. Pero ¿quién se ha creído? Pero te fuiste. Oficial de guardia. Acuda al centro de... Está embarcando.
Inmersión, inmersión. USS Padre, deme su posición y rumbo. Cambio. Destino Maryland hacia Resolute AFDM-10. Cambio. Puentes superiores sumergidos. Saldrá vivo de aquí, Paula. Los dos volaremos con los misiles. Ordené al periscopio. Prefiero morir aquí antes que enfrentarme al número uno como un rato. Alguien abrir la esclusa delante al menos. Bastion. Jones, ¿me recibes? Estoy saliendo del... Carrington se ocupará del resto. Te recogerá a la salida del hangar 33. Cambio de planes. Tienes que sabotear el submarino para hundir su carga. Buena suerte. Este no es un buen sitio. Coloca los explosivos en la hélice. Thank you.
Rowland. Tire el arma y avance lentamente con los brazos en alto. El general Carrington me dijo que tenía un regalo para mí. Dale el dossier de Rowland, hijo. ¡Go! Busca la habitación 41 y procura que nadie te vea. Si nuestros dos amigos sospechan algo, suspenderán la reunión. Winslow acaba de llegar. Estará arriba en un minuto. Alerta a todos los agentes. Estad atentos. Ha llegado. Winslow está dentro. Apúntele con la mira telescópica. No le pierda de vista. Bien, no la deje escapar. Sígale. Están llegando. Esté preparado. La mangosta viene a informarme de la muerte de número 13. Estoy aquí para garantizar su seguridad, señor Winslow. Vaya, ahora sí me quedo tranquilo. Vamos mal de tiempo. ¿Me trae buenas noticias, número 9? ¿Le parecerán buenas si le digo que he convencido a empresarios, banqueros, artistas? Los personajes más influyentes del país están dispuestos a apoyar al próximo régimen. Tengo la lista de los que nos apoyarán económicamente. Se la daré esta noche a número 3 en la velada de armas del santuario. ¿Qué le parece, número 5? Perfecto. Yo también traigo novedades interesantes. A pesar de un ligero contratiempo, mañana por la noche tendremos bajo control todos los puntos estratégicos del país. La operación Rojo Total nos permitirá imponer nuestra autoridad. Y como ya sabíamos, el presidente Galbraith no sospecha nada. ¿Pero qué demonios? ¡Nos han descubierto! Willard y Winslow se dirigen a los ascensores. Cortad la corriente. Mi equipo está en posición para interceptar a los objetivos. Siga la lista de los implicados en el complot. Deme su encendedor. Hay que destruirlo. Abra la puerta. Va todo bien, Fly. Hemos perdido la pista de Willard. No podrá escapar. Infíltrese en el santuario y encuentre la sala de reuniones. No hay nada que informar. Singrid. Mm-hmm.
buque número 13 recibió 3 disparos en el pecho. ¿Qué hizo con su cuerpo? Llegó la policía y no pude recuperar el cadáver, pero le aseguro... Olvídelo. Señores, número 13 sigue con vida. Hay que ocuparse de él antes de que desbarate nuestros planes. Sabe que le traicionamos y busca venganza. Soy el único que conoce su identidad. Y usted sabe que el anonimato es mejor guardaespaldas que un ejército entero. Las instrucciones estaban claras. Seguiremos adelante con el plan. En tal caso, vayamos a tranquilizar a nuestros invitados. Ah, no olviden sus trajes. Quédense vigilando esta sala. Sí, señor. Sí, desde luego, la comida también ha sido comprobada. ¿Pero qué? Menudo banquete. Pero ¿cómo justificaremos la ausencia ante nuestros hijos? Francamente, no lo sé. No es el único. ¿De quién te hablo? ¿Pero qué? ¿Están todos en la sala? No, número 8 no ha llegado aún. Amigos míos, la élite de este país muy pronto se hará escuchar. Juntos crearemos los cimientos de una nueva América. Una América fuerte, orgullosa y sana. Una América sin los parásitos que han privado a esta sociedad de su verdadera grandeza. Aquí el coronel Amos. Que nadie intervenga antes de mi señal. Necesitamos conseguir toda la información que podamos antes del asalto. Lanzaremos los primeros ataques mañana por la mañana, durante la Operación Rojo Total. Cuando número 3 dé la señal, las unidades especiales de asalto SPADS del ejército impondrán la ley marcial en todo el país. En menos de 24 horas se habrá formado el nuevo gobierno. Celebremos por adelantado el éxito de nuestra gran empresa y el nacimiento de una nueva era. Y ahora, señores, no dejemos que se enfríe el buffet. Tengo la información que necesitábamos. Abandone el santuario.
aún un aparato. ¡Ánimo! Bien hecho. Estamos acercándonos. ¡Gold! Vayan a administración y pídanles información sobre el presupuesto. Eso justificará nuestra presencia aquí. Coronel Marshall, usted y yo vamos al puesto de mando. La delegación del senador Sheridan acaba de llegar. Bien, señor presidente. El consejero del presidente le recibirá. Después de usted, senador. Bienvenido a SSH1, senador Sheridan. Hola, Calvin. Ha sido muy amable al recibirnos. Hay un pequeño problema, Walter. El coronel Marshall no puede acompañarnos. Órdenes estrictas del presidente Galbraith. Pero... Nuestro personal está sometido a mucha tensión. El presidente prefiere ahorrarles cualquier situación cómoda. Lo siento, coronel Marshall. Adelante, Sheridan. Las operaciones están a punto de comenzar. Busca otra forma de entrar. Le acompaño a la salida, coronel. Que tenga un buen día, coronel. ¡Mierda! Presidente Galbraith, por favor, acuda al puesto de mando. ¿Qué demonios hace Sheridan aquí en plena campaña electoral? Es una provocación. ¡Rápido! ¡Escóndete! Le recuerdo que forma parte del Comité de Presupuestos del Congreso.
Eso le da derecho a ver en qué gastamos el dinero de los contribuyentes. Pues ha elegido el peor momento para hacerlo. Calvin, ¿dónde están mis guardaespaldas? Bueno, señor. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! Antes de que sea demasiado. Lleva al presidente a un lugar seguro y busca a Sheridan. ¡He perdido el contacto! Yo cuidaré de él y déjele aquí. Señor presidente, ¿puede oírme? Aún respira. Menos mal. Preparan un golpe de estado. Están esperando las órdenes de Calvin Wax para lanzar el ataque. Debemos neutralizarlo. Buena suerte, coronel. Lo he oído todo. Avisaré al coronel. Wax debe ser el número uno. Están en posición sobre los centros estratégicos. ¿Quién era el número uno? ¿Me has oído? ¡Jamás! Evidencia de autodestrucción de la base inicial. Evacuación inmediata de las estaciones. Aquí, Carrington. Hemos localizado a Galbraith, pero está inconsciente. Solo Sheridan conoce los códigos de acceso a la sala de misiles. Tienes que encontrarle y abortar el proceso. Es nuestra única oportunidad. Hay 2000 megatones de potencia bajo nuestros pies. Vamos, hay que abandonar la base. Es demasiado tarde. Deme los códigos de acceso, rápido. ¿Los códigos? Por aquí.
te digo esto, me haré publicitaria. ¡No! ¡Qué idiota! El código es... el código... ¡Mierda! No me acuerdo. ABX-407... No, HPX-24... No, 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 era AP... APH-624, eso es. Ahora le toca a usted. ¡Go! Iniciando la secuencia final del proceso de autodestrucción. Esto no me gusta nada. Destrucción inminente de la base. Secuencia de autodestrucción abortada. Vaya, vaya. ¡Felicidades, número 3! ¡Oh, prefiere que le llame Jason Fry! Tendrá que decírmelo para saber qué epitafio hay que poner en su tumba. Gracias a Dios. ¡Estás vivo! ¡Vamos! ¡Hay que salir echando leches de aquí! Enhorabuena, hijo. Eres un héroe. ¿Cómo se siente, Wally? ¿Ya ha terminado todo? ¿De verdad? Ya lo creo. ¡Go! Precisamente aquí le tenemos. Jason Fry, un héroe nacional. Es un honor. ¡Fly! ¿Qué te parece mi nuevo uniforme? ¿Y bien? Yo la encuentro encantadora. Gracias. Oye, lo tuyo sí que es elegancia. ¿Te acabas de levantar y te afeitas con cuchillo? Y además tiene sentido del humor. Es usted fantástica, Jones. Ya lo sé, gracias. No parece muy interesado en usted, ¿eh? Carrington quiere hablar contigo. Luego me gustaría decirte algo importante. Ah, aquí está. Oye, ¿dónde está tu smoking? Hola, Fly. Por fin nos conocemos en mejores circunstancias.
¡Vamos, rápido! Teníamos un acuerdo, Kim. Tuviste la ocasión de acabar con 13. ¿Por qué no lo hiciste? Aquí la mangosta. Repito, aquí la mangosta. Número uno, ¿puede oírme? Aquí, número uno, le recibo alto y claro. ¿Le ves? ¿Es al número uno? ¿Quién es? ¿Qué ocurre, señor Fly? ¿No le gustan los fuegos artificiales?